gente! Bienvenidos a Idogoluio. Aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del Ecuador. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete. Visítanos también en todas nuestras redes sociales. Sin más, comencemos. Se dice ja, se dice bo, se dice jaboline, se dice pon, se dice ga, se dice póngale jaboline. Póngale, 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 póngale jaboline. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Y bueno, señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club, porque tenemos varias noticias para comentar y analizar. Y arranquemos directamente con la previa del partido del día de mañana, porque sí, en un día tan especial para el barcelonista, primero de mayo, cuando celebramos nuestros 99 años, el ídolo estará de fiesta el día de mañana y tenemos un partido más que importante. Por la fecha número 4 de la Liga Pro 2024, sí, un partido aplazado en el Estadio Olímpico Atahualpa, Universidad Católica recibe a Barcelona 19 horas. Partido, como digo, importante para los dos equipos, dos rivales directos. Los dos tienen la obligación de ganar para seguir en la pelea por la Liga Pro. Así que esperar que Barcelona se haya preparado de la mejor manera para este compromiso es complicadísimo, porque la Universidad Católica juega bien en la altura de visitante. Bueno, es un partido bravísimo, pero confiamos en que el equipo pueda sacarlo adelante. También será un partido especial, particular, porque es el debut de Ariel Holland, que con tan solo dos entrenamientos, el de ayer y el de hoy, pues ya le toca enfrentar a la Universidad Católica, ni más ni menos, y en la altura. Veamos si es que Barcelona arranca con pie derecho la nueva era de Holland, y si es que le puede dar una enorme alegría a todo el barcelonismo, sumando de a tres en esta cancha difícil contra un rival difícil. Ya lo sabes, mañana Universidad Católica versus Barcelona, 19 horas. Y la primera alineación de Ariel Holland, este sería el primer once de Barcelona. Es un equipo mixto, desde ya les voy diciendo, no porque así lo quiera Holland o porque él vaya de una con estos jugadores, sino por el desgaste que han tenido luego del partido contra Sao Paulo, contra Emelec. Evidentemente iban a haber modificaciones, cambios, así que así saltaría Ariel Holland. En portería, Javier Burray, la pareja de centrales con Lucas Sosa y Alex Rangel. Lateral por derecha, Pedro Pablo Perlaza. Lateral por izquierda, Mario Pineda. En la media, la dupla Leonay Sousa junto a Fernando Gaibor. Y en el ataque, por derecha, Jagner Corozo. Por izquierda, Brian Oyola. Como volante 10 y armador, Gabriel Cortés. Y como único punta, está la duda entre Allen Obando o Yorkaev Reasco. Pero así saltaría Barcelona para enfrentar a la Católica el primer once de Ariel Holland. Como menciono, con muchas modificaciones, como la inclusión de Rangel, de Mario Pineda, de Fernando Gaibor, que es un jugador que conoce muy bien Ariel Holland, la titularidad de Brian Oyola, de Gabriel Cortés, y la duda en punta, si es que va Allen Obando o si es que va Yorkaev Reasco. Un once mixto ante la necesidad, pero sigo diciendo que es una gran alineación. Esperemos que Barcelona pueda salir de gran manera, que estos muchachos salgan a dejar alma, vida y corazón por esta camiseta, y sobre todo con la premisa en la cabeza de que si no ganamos, prácticamente nos alejamos de la pelea, así que sí o sí hay que traernos los 3 puntos de Quito, que vuelvo y repito, no es nada fácil, pero tampoco es imposible. ¿Qué opinas de la alineación de Barcelona? Gente, quiero presentarles a mis amigos de OneXBet. Aquí podrás divertirte y apoyar a tu equipo preferido. Tienen un montón de bonos y promociones, así que ingresa al link que te dejo en el comentario fijado. Importante, cuando te registres, ingresa mi código IDO593 y duplica tu primer depósito. Adicional, obtendrás un bono de $100 en tu primer registro. Así que no lo olvides, OneXBet, link en el comentario fijado o directamente en el QR. Todas las facilidades, todos los caminos llevan a OneXBet. Vámonos con esta noticia, y es que el día de hoy ha salido la nueva camiseta del ídolo
la camiseta conmemorativa por los 99 años que será utilizado en el mes de mayo. Bueno, acá podemos ver, arranquemos con la camiseta de arqueros. Ambas camisetas son muy polémicas, hay gente que les gusta, hay gente que no les gusta, como siempre, pero han dado muchísimo de qué hablar. Esta camiseta blanca con este tipo de colores, negro, rojo, ahí unas formas medias raras, me gusta mucho el escudo, pero bueno, la camiseta de arqueros. Y esta es la otra camiseta, la que no es de arqueros, con ese patrón bicolor, tanto el negro como el dorado, el escudo antiguo, una camiseta que sin lugar a duda dio muchísimo de qué hablar, ese cuello que tiene ahí el detalle de BSC, pero quieren que les enseñe de mejor manera, transición. Y bueno, hey, hola a los tiempos, aquí estamos con la nueva camiseta de Barcelona. Mira que yo dije, no está tan bacana, pero me fui a maratón y se los juro que no pude hacer nada, simplemente me la terminé comprando. Aquí está la nueva camiseta de Barcelona, la conmemorativa, que ya si la ven de cerca, pues agrada más a la vista. Bueno, aquí podemos ver el escudo en este cuello, el cuello sí me gusta muchísimo, acá dice BSC, y bueno, aquí les quería enseñar y mostrar la nueva camiseta que tiene Barcelona para esta temporada 2024, la camiseta conmemorativa que será utilizada por los 99 años y únicamente en este mes de mayo, así que pilas con eso. Y la noticia Jaboline del día es: la fórmula del éxito Jaboline la tiene. Menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor. Jaboline con API SP, protegiendo motores por generaciones. Para terminar este video, hablemos de la alineación ideal de la fecha número 10 de la Liga Pro, donde hay un futbolista de Barcelona, Janner Corozo, de gran partido en el Clásico del Astillero. Él hizo el gol, también a él le hicieron un penal, estuvo muy dinámico, buen partido de Janner Corozo y por eso está incluido en el 11 ideal de la fecha número 10 de la Liga Pro, el único jugador de Barcelona en este 11, más que merecido Janner Corozo, y ojalá que pueda a seguir en este nivel. Mira que es el máximo goleador que tiene Barcelona en esta temporada, ni más ni menos. ¿Qué opinas de todo esto? Sin más, nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Un enorme saludo y un gran abrazo. Adiós.